En un planeta cada vez más poblado, de los cerca de 8 mil millones de humanos que hoy lo habitan, 2.200 millones son niños y niñas. Contrario a lo que es común pensar, los niños con edades entre 5 y 12 años no gozan a plenitud de sus derechos. Para el 2018, 1.000 millones padecen pobreza, 700 millones no acceden a servicios sanitarios adecuados, 400 millones no pueden gozar del disfrute de agua potable y 600 millones no tienen atención médica. Cerca de 700 millones viven en países afectados por conflictos o desastres naturales. 280 millones no asisten a la escuela y 400 millones no pudieron terminar la escuela primaria. 690 millones sufren las consecuencias de mala salud, malnutrición, embarazo precoz o matrimonio infantil. Y por si fuera poco, 560 millones de ellos y ellas tienen que trabajar. Realidad que no es muy diferente en Colombia. De los cerca de 15 millones de infantes que integran la población colombiana, 6 millones viven en pobreza, cerca de 2 millones padecen desnutrición, 595 mil tienen que trabajar, de los cuales 308 mil habitan en zonas rurales y 287 mil residen en cabeceras municipales. Es una realidad que entre los años 2018 y 2020 se registran sucesos pavorosos. Por ejemplo, el asesinato de 18 niños, niñas y jóvenes en la acción militar denominada Ataí, realizada entre el 29 y el 30 de agosto de 2019 en el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Según testimonio del personero del pueblo, se trataba de infantes y jóvenes reclutados en contra de su voluntad, y de lo cual él como funcionario público ya lo había alertado. El secuestro y la violación de una niña de 15 años de la etnia Nukak Makú por parte de las Fuerzas Armadas del Batallón de Infantería número 19, General Joaquín París del Ejército, en el departamento del Guaviare. La niña fue secuestrada y violada repetitivamente desde el 8 hasta el 13 de septiembre de 2018, en el mismo Batallón del Ejército. En tan solo el transcurso de este año 2020, hemos visto la violación de una niña indígena de la comunidad en Berachamí de 13 años por parte de 7 militares del Batallón San Mateo, en sucesos acaecidos el 28 de junio. El asesinato de dos estudiantes, Cristian Caicedo y Michael Ibarra, de 12 y 17 años, por miembros de las autodefensas gaitanistas cuando llevaban su tarea al colegio en Neiva, Nariño, el 8 de agosto. La masacre de 5 jóvenes entre 14 y 15 años en Cali el 11 de agosto. La masacre de 9 jóvenes entre 17 y 25 años en Samaniego, Nariño, el 15 de agosto por parte de grupos armados no identificados. Violencia, muerte e irrespeto de los derechos de niñas, niños y jóvenes obligan a que el Estado cumpla con, primero, los derechos de los niños y niñas en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. Segundo, el urgente cumplimiento de las normas sustantivas y procesales para la protección integral de infantes y adolescentes, y la garantía del ejercicio de sus derechos y libertades, como está consagrado en la Ley 1098 de 2006. Tercero, la asunción de la responsabilidad y las acciones que le corresponden para que todos los servidores públicos en todas las instituciones gubernamentales comprometidas con los hechos garanticen la protección de la vida de esta población. Cuarto, la adopción de medidas urgentes para detener toda forma de violencia contra la niñez y la juventud, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, con planes de acción concretos y formas claras de seguimiento y evaluación de sus resultados. Quinto, la construcción de un modelo de país que esté a la altura de las necesidades y fantasías de estos núcleos humanos, para que al llegar a la edad adulta, puedan asumir con toda responsabilidad, dedicación y amor sus compromisos con las comunidades que habitan, así
como con el país y el mundo como un todo. Sobre esta realidad de irrespeto de sus derechos, hablaron para La Vacuna Clara Inés Carreño y Alba Lucy Guerrero, integrantes de la Red Internacional de Investigación Etnográfica con Niños, Niñas y Jóvenes, quienes radicaron una carta al presidente Duque donde reclaman por este tipo de sucesos y exigen cambios de parte del gobierno que garanticen el cumplimiento con su deber para con esta población. Buenas tardes, mi nombre es Alba Lucy Guerrero, estoy aquí con Clara Inés Carreño, somos profesoras universitarias, yo de la Pontificia Universidad Javeriana, Clara Inés de la Universidad de La Salle, y estamos aquí para contarles sobre una carta abierta al presidente que hemos elaborado un grupo de académicos nacionales e internacionales. Esta iniciativa parte de una red internacional de investigación etnográfica con niños y niñas que se llama RIEN. Esta red tiene por misión, su propósito ha sido desarrollar investigaciones etnográficas con niños y niñas, producir un conocimiento pertinente sobre la situación de los niños y las niñas y la juventud con la intención de que esto tenga un impacto tanto en la producción de conocimiento académico, pero también en el desarrollo de políticas públicas. Con nuestras acciones queremos dar un conocimiento, aportar con un conocimiento interdisciplinario, pertinente, que sirva para reflexionar sobre los asuntos que competen y que afectan a la población de niños, niñas y jóvenes en diferentes países. La red está conformada por académicos de diferentes países, principalmente latinoamericanos, y buscamos con esta perspectiva no solo investigar sobre los niños y las niñas, sino con ellos. Esto es, tratamos de dar, desarrollar investigaciones, diseñar formas en que los niños y las niñas puedan participar, involucrarse en los procesos de investigación y tener una voz más activa dentro de los procesos de investigación. Esta red funciona, como bien lo digo, como red, es decir, con varias instituciones y organizaciones, tanto académicas, pero también con organizaciones de la sociedad civil interesadas en la defensa y en la protección de los derechos de los niños y las niñas y los jóvenes. Así hemos venido consolidándonos como red ya en un periodo de más o menos 10 años, en los que hemos venido trabajando en este sentido, investigando sobre diferentes fenómenos sociales, pero siempre con los niños y las niñas. En este marco y en este interés que tenemos nosotros por esta población particular, es que surge la idea de emitir esta carta al presidente. Esta carta surge de la sensación de impotencia que sentimos como académicos nosotros y también como miembros de la sociedad, de la ciudadanía, por lo que está pasando en contra de niños, niñas y jóvenes en diferentes territorios del país. Y queremos con este comunicado mostrar y hacer evidente que nos importa lo que está pasando. Y decirles a los familiares de las víctimas, a los familiares de los jóvenes y de los niños que han estado en estas masacres y en estas situaciones que están pasando, que nos solidarizamos con su dolor, que esa herida no tiene fronteras y que hay gente de toda la comunidad internacional que está interesada y que está al tanto de lo que está sucediendo y que está indignada por lo que está sucediendo. Esta carta es el medio por el cual estamos invitando a miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil para decirle al presidente Iván Duque que debe tomar medidas urgentes para detener lo que está sucediendo, para detener las masacres, los asesinatos, las violaciones, el reclutamiento forzado, la matanza de padres y madres que dejan a niños huérfanos. Y esto es parar la violencia sistemática contra los niños, niñas y jóvenes que se ha recrudecido en los últimos 2 años. Y esto ha sucedido a pesar de las más de 50 advertencias emitidas por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Esto de acuerdo a una comunicación que ha emitido esta entidad. Igualmente, la estigmatización de ciertos niños, niñas y jóvenes, y cuando decimos ciertos, nos estamos refiriendo a que el recrudecimiento de la violencia está generando que se crucen asuntos como clase social, raza, territorio, edad, y sobre ellos se incrementa el asesinato, naturalizando de alguna manera también sus muertes y la indiferencia en general frente a la manera como se presentan estos asesinatos y también la indiferencia estatal, naturalizándola a través del cruce de estos factores, ¿no?
consideramos que la confluencia de estas ideas afianza una cultura que vuelve normal la violencia y hace pensar que hay la existencia de un otro que debe ser visto como enemigo y por lo tanto entonces su vida no vale, ¿no? Una cultura que ve en la aniquilación del contrario la única forma de relacionarse con la diferencia. Sí, yo creo que para cerrar queremos decir eso, que no están solos y que hemos logrado convocar una comunidad importante y que esperamos que esta carta se sume a este movimiento que está pasando porque sabemos que no somos las únicas y los únicos que estamos en este tipo de estrategias, de iniciativas y que queremos contribuir para que esto tenga un impacto y haya una transformación.